La firma consignataria UMC, en común con Haciendas Villaguay, estuvo concretando un nuevo remate televisado desde Corrientes Capital. Martillo del Nico Careza y de Juan Urioste, con plazos de 30, 45, 60 y 90 días, se colocaron 7.531 animales. Compartimos en imágenes y luego en placas UMC, Haciendas Villaguay, televisado desde Corrientes. Lote número uno, nos vamos a Saladas Corrientes, establecimiento San Luis. Son 135 los terneros, Bradford y Cuartinos, 115, 120 kilos pesan. Es zona de garrapata, es zona de mío mío. Están destetados, tienen un baño, pueden ir a Entre Ríos, ya tienen un baño, o sea que estamos a una semana, ya tienen un baño precaucional. Pueden quedar a pastaje 30 días, Bautista, me dijiste 30 días a pastaje, o sea que se lo podemos entregar 20, 25 de septiembre. Se venden con 30 y 60 días a partir del lunes. Flor de ternero liviano, ahí tiene, muchacho, un ternero flaco. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto le ponemos para arrancar rapidito el lote número uno? ¿Qué le ponemos? ¿Qué me dijeron? Pero vos ponés lo que quieras, no hay problema. 7,5 y 7,8 y 7,9, que vale 80. 80 y medio, 81, 1 y medio, 82, 80 y 1,50, tengo acá a mi derecha y va vendido. 82, 2 y medio, 8,3, 3 y medio, 8,4, 4 y medio, 8,5, 5 y medio, 85 pesos tengo a mi izquierda y va vendido. 85 pesos, 30 y 60 días para el pago. 115, 120 kilos, mucha plata le cabe a este ternero. 85 pesos lo que vale 90, todo el IVA. 80, a los dos los espero, a vos y atrás. 85, 50, 86, 650, 650, 87, 750, 750. 8,8, 8,50, flor de ternero, 8,50, 8,9, 9,50, 89,50 voy. Te pido a vos, Bauti, 9,50, 90 redondos, para mí el arranque, 90 y medio. 90, 90 y medio, 91, 91 y medio. Realmente flor de lote de ternero estamos vendiendo hoy. 91 y medio, 92, 92,50. 92 pesos, estoy a mi izquierda y va vendido. 92 pesos, tengo una, tengo dos, y en 92 pesos va. Vendo, fue y lo vendí, se va y se fue, 9-2. Vamos con los machos, 4.144 en total, 1.426 de menos de 160 kilos, 72,70, 92, promedio 82 pesos. De 160 a 180 kilogramos, 450 animales, de 69 y hasta 80 con 50, promedio 77,03. 618 de 180 a 200 kilogramos, 72,50, 83,50, promedio 79,96. De 200 a 230 kilogramos, 668 animales, 75,50, 84, promedio 81,11. De 230 y hasta 260, 515 cabezas, 68,50, 78,50, promedio 75,92. De 260 y hasta 300, 137 animales, 72,50, 78,20, promedio 75,49 y 330 novillitos de más de 300 kilos, 67,50, 79,20, promedio 71,69. 4.144 machos UMC y Haciendas Villaguay.
Viernes 30 de agosto, remate de reproductores de Estancia Lolén en la Sociedad Rural de Coronel Suárez. 120 toros Hereford y Angus, PP, PC y PR y 700 vaquillonas con cría o preñadas Hereford, Angus y caretas coloradas. 5 cuotas o 90 días libres. Remata Campos y Ganados con Marcos Achával. Consulte a su representante local. No se suspende por lluvia. info@loren.com.ar. Pero miren, muchachos, de Daniel Mencela, mercadería que no se vende, excepcionales, de lujo. Están comiendo ración de silo de maíz, excelente calidad. Esta era pura genética, realmente, muchachos. Alguno que las quiera reservar para madre, se las recomendamos. Son de lujo, son 120, pesan 210, 220, realmente son excepcionales. Las vendemos con 30 días del lunes. Con 30 días del lunes, 30 días del lunes, y depende por ahí, no, 2, 10, 20, qué buenas que son, muchachos. No, yo porque viste que lo ayudamos a Daniel. ¿Cuánto? 2, 10, 20, tengo 6, 7 y tengo 70 y 7, 1. 7, 1 y medio, voy por otro lado, 7, 2, voy por otro lado, y medio, 7, 3 y medio. 7-4, 7-3 y medio, lejos voy. 3 y medio, medio, 7-3 y medio, 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 son excepcionales. 7-4, 4 y medio, 7-5, 5 y medio, 7-6, 6 y medio, 7-7, 6 y medio a la derecha voy. Son excepcionales con 30 días del lunes. 70 y 6 y medio, de lujo, mejor no poder. 7-7, 7 y medio, 7-8. 8, 8 y medio, 8 atrás voy, 7, 8, 8, 7, 8 con Lucio voy con 30 días el lunes, 7, 8, 8, 1, 7, 8, 2, 7, 8, va, fue la vendí, 8, 1, 2, 8 y va. Lucio Agüero, 78, gracias. Vamos ahora con el detalle de la venta de las hembras que sumaron 2.388. 434 de menos de 150 kilos, 72,70, 79, promedio 76,27, 249 de 150, 170 kilos, 74,50, 78,20, promedio 76,34, 546 terneras de 170, 190, 69 y hasta 80,50, lo mejor del remate para las hembras, 76,29 de promedio. De 190 a 210 kilos, 297 animales, 73, 78, 75 el promedio, de 210 a 250, 480, 67,50 y hasta 80, promedio 73,11. La vaquillona de 250 a 290, 67,50 eran 60 y las demás de 290 kilos eran 322, 60 a 73,50. Promedio 66,97. 2.388 hembras UMC Haciendas Villaguay en Corriente. Néstor Hugo Fuentes y su remate especial de Cabaña La Paz de Huerten en su celebración del centenario. Miércoles 4 de septiembre, desde las 11, 25 toros PP, 25 vaquillonas y terneras PP, 130 toros PC y 450 vaquillonas PC. Condiciones de venta, 90 días libres, opción de 90 días más con interés a convenir. O 6 pagos, contado 30, 60, 90. 120 y 180 días. Contado, condición especial. Caldena Agraria, 210 días con el 5% de interés. En Estancia Los Robles, La Gloria, La Pampa, el miércoles 4 de septiembre, Cabaña La Paz de Huerten, con Néstor Hugo Fuentes. Son dos lotes de vaca con cría. Esto vamos al establecimiento Don Alfredo. En Diamante, provincia de Entre Ríos. La vamos, vaca de medio diente y medio diente arriba. Son 50 vacas con 50 crías. Las vamos a vender con 30 y 60 días de plazo para el pago. Están en Diamante. Filmó Tobias Almeida, que nos acompaña. Nos vino a meter un poquito de presión, cosa que no surgió efecto. Espectacular. ¿Dónde lo dejaste a tu viejo laburando, Tobias?
Hay algunas vacas más, paridas, llegado el caso, si quieren armar, pero vendemos estas 50 con 50, que son dos jaulas bien tranquilas para cargar los terneritos. 30 y 60 días de plazo para el pago. ¿Qué le ponemos? ¿Qué vale, muchachos? ¿Vendo la pieza o vendo ternero por muerto? Lo que me digan. ¿Cuánto le ponemos? La pieza, vamos a la pieza. ¿Qué le ponemos? 18, 17, 16, lo que me digan. ¿Cuánto? 13.000 arranco, lo que vale 17 y voy. 13.000 y 1.000 y 13.000 y 1.000 y 13.000. 30 y 60 días de plazo, arranqué la pieza, ojo. 13.000 y 1.000 y 13.000 y 1.000 y 13.000 y 1.000 y 13.000 y 1.000. Recuerden que una vaca gorda vale 25, 28, 30, 32, lo que depende de lo que pesa. 13.2, no, no, 13.2, 13.4, 4.6, 6.8, 8.14, 13.800 lejos voy, 13.800, 800, 14 voy, 14.2, 14.4, 14.2 lejos vamos, 14.2, 2, 14.2, 28.000 pesos una vaca parida. 14.200, 201, le cabe mucha plata a esto, muchachos. 14.200 pesos, 2, 14.200, la dejan mal. Medio diente arriba la vaca. 14.4, 14.6, Carlos. Te espero a vos ahora. 14.4, 4, vendimos unas compañeretas a 13.000 pesos antes de la suba. 14.400, 101. 14.402, 14.400, con 30 y 60 vendo, le cae plata a esta vaca. 14.401, 14.402, 14.400, va, fue, 5, 6, 7, 7, 7, 14.8, 7, me estoy con vos, 7, 7, 14, 7, vamos. 14.701, 772, 14.700, va, fuera, vendí. Valen 15 y valen 16 todos los días. 14.712, 14.7, estoy con vos, ¿eh? 14.712, 14.7, me dijiste que vos me pusiste la oferta, pará. Pará que vamos a recapitular. 14.6 estaba vos. Claro, 14.7. 14.8, gracias. Dale que va bien arrepentido. 14.7, 1, 7, 2. 14.7, 8, 9. No lo espero. 8, 1, 2. 8 y fue. Bueno, para finalizar la subasta, 7.531 en total, 999 vientres, faltó uno para el millar. 33 vaquillonas con garantía de preñez, 30.000 a 33.500. La vaca sin servicio, 563 en total, 16.801, 25.370, promedio 21.338. La vaca con garantía de preñez nueva, 30.400. La vaca con garantía de preñez usada, 21.200, 27.700, promedio 25.070. Y la vaca usada con cría, 14.800 pesos lo que pisa. UMC Haciendas Villaguay, televisado desde Corrientes. Clase, calidad. En Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Cuadragésimo quinto remate anual de La Paz de Grandío en Tandil. Miércoles 4 de septiembre saldrán a la venta 60 toros Angus rústicos de buen tamaño y calidad y 40 vaquillonas Angus preñadas y sin servicio. Invitado Adrián Ferreiro con 60 vaquillonas Paul Hereford para entonar. Subasta Monasterio Tattersall junto a la Cooperativa Agrícola Ganadera de Tandil y Vela Limitada. Te recuerdo, el miércoles 4 de septiembre en Tandil, La Paz de Grandío, 60 toros Angus, 40 vaquillonas preñadas y sin servicio. Cabaña Santa María de la familia Ciancaglini realizó su tradicional remate anual, en este caso su 21º, en las instalaciones de la propia cabaña.
Martillo de Juan Arris para la firma consignataria Campos y Ganados, se colocaron 447 piezas con 90 días libres o 6 cuotas o tarjetas rurales. Compartimos en imágenes, luego en placas y por último los conceptos de los protagonistas Santa María de Ciancaglini en La Dulce. Esto es un esfuerzo muy grande, familiar y bueno, un equipo bastante concentrado en personas, tanto mis hermanos como todo mi personal que me acompaña todo el año. No tengo muchas palabras para esto, yo ando por muchos lugares, pero muchos, y realmente me siento muy contento de haber logrado todo esto. Gracias a mi familia que me acompaña casi todo el año y bueno, a mis hermanos y a todo el equipo de trabajadores que tenemos, les vamos a dar un gran aplauso porque es un esfuerzo muy importante que hacen ellos todo el día. Espectacular. ¿Cuánto me dijo? 90 mil, 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 90 mil
gracias Juan Martín. Yo quiero toro de Pedri en la pista, toro de Pedri en la pista. Manifiéstense libremente, señoras y señores. Tened cuidado, Pablo, tened cuidado, por favor. El toro salta, hermano, se pelota la tranquera con los kilos que tiene. Cuídate, por favor. Ahí está. ¿Cuánto tenés? ¿150.000? ¿150.000? ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Boca ganó 3-0, hermano. River ganó 2-0. Así que tenés poca plata, hermano. Plata. Arriba no vas que vale 150, 45, 140 mil para arrancar, ¿quién dijo yo? 140 mil, 140 mil pesos, ¿quién dijo yo? Falta poner 20 y te los voy a arrancar, 20 y te los abrí, 120 mil pesos, ¿viste? 120 mil pesos, 120 mil. Si el toro de Pedri, el primer toro que pisa el rodeo acá a la pista, primer toro de Pedri que estoy vendiendo, 120 mil pesos, 120 mil, 120 mil pesos, 120 mil. Después de saber el arrepentimiento, pará, escuchá, no hablé y escuchá. Después le agarra el arrepentimiento porque vienen los controles, vale más que los Pedri. 120 mil pesos, 120 mil, 120 mil pesos, 120 mil. La lesión del trío hoy, el 723, 741 y 763. 120 mil pesos, 120 mil, 120 mil pesos, 120 mil. Solo oferta baja. 120 mil pesos, 120 mil, 120, 25, Robert, 25, son de 30, 35, 32 entonces, 32, 130 mil. Me sacaste a bailar este rumbo, juego, la púa del disco. 130 mil pesos, 130 mil, 130 mil pesos. Y el 130 mil pesos, mil pesos, vendí, vendí. No espero nadie. 130 mil pesos, mil pesos, vendí. Maribán. Martín Chamaco, ¿qué hace? 130 mil, 30 mil, no tocamos nada, ¿no? 130 mil pesos y vendí. Maribán. 29º remate anual de Cabaña Los Cerritos en La Cabaña. Angus y Hereford, martes 17 de septiembre en ruta 226, kilómetro 227. Saldrán a la venta 140 toros Aberdeen Angus en PC, negros y colorados, y toros Hereford puros registrados y S barra. Y 200 vaquillonas preñadas y paridas Aberdeen Angus, PC y más, parición primavera. Remata Guala Sociedad Anónima, auspicia Hereford y Angus, cabañas invitadas La Guagua y Don José. El martes 17 de septiembre en La Cabaña, previo al merso, Los Cerritos, Angus y Hereford. Aquí está Roberto, vamos, la data por ello, el RP 396, 398, el 400 y el 402, sus padres Saladillo, ahí están todos los de 650 kilos, Rápido Plata que van, la primera elección que le van a poner que van, ahí están Rápido Plata, ¿cuánto, qué te pasa Tato? ¿Qué te pasa? ¿Qué dijiste? Arriba nomás, plata por ellos que valen, la primera elección que vale para Carlos, ¿qué dijiste? Los 100 mil pesos para Carlos, ¿quién? Platita por ellos, cuatro toros espectaculares, lo bien manchado que son los... el rulo que tienen esos toros, el rulo que tienen esos toros, ¿por qué? 80 de mil, 80 mil, 80 de mil, 80 mil, 82, 85, 86, 85, 87. 86, 85, 85, estoy con vos. 85 de mil, 85 mil. 85 de mil, 85 mil. 85 de mil, 85 mil. No te espero 87, ¿no? 85, 55, 855, estoy con Martín. Estoy con Martín allá. 85 de mil, 85 mil. 85 mil pesos. 85 mil pesos, mil pesos, vendí, vendí. Vale, va. Elige uno, con opción abierta a los cuatro. 85, vendí. Huacacurú de Blanco Villegas celebrando su remate 50 aniversario. Sábado 7 de septiembre en las instalaciones de la propia cabaña en Azucena, almuerzo a las 12. Saldrán a la venta a continuación 15 toros Angus puros de Pedrigue, 100 toros Angus puros controlados, negros y colorados, 20 toros Hereford puros registrados, 20 vaquillonas Angus puras de Pedrigue preñadas, 160 vaquillonas puras controladas, negras y coloradas preñadas, 30 vaquillonas Hereford puras registradas preñadas, 32 vacas Hereford puras registradas preñadas y 100 terneras Angus. 90 días libres, descuento del 7% por pago contado, flete gratis hasta 500 kilómetros por 12 toros. Subasta Colombo y Magliano Sociedad Anónima. Te recuerdo, el sábado 7 de septiembre Huacacurú de Blanco Villegas celebrando su remate 50 aniversario.
Alfredo S. Mondino anuncia: viernes 30, Villa Huidobro, 300 reproductores de cabañas varias. Martes 3 de septiembre, Benito Juárez, rústicos, máxima selección genética con 1100 reproductores. AlfredoSMondino.com. Lote 50 y una venta, 361, 381 y 387. Elijan un toro en 120 mil pesos. Va, arriba nomás, plata por eso. 120 mil pesos quiere. Sí, señor, cómo no. 100 mil pesos. Chao, Carlito. Dale un saludo a Santiago. Y quiero que el chavo, hermano. Prepara la paleta, prepara la zapatilla. Yo llevo el aguastavino. Y la pelotita, la chispa, ¿te acordás de la chispa? La chispa, hermano. Vos si querés, bueno, la paleta. Yo quiero saber una cosa: si vino la gente Juan o no. Sí. ¿Vino? ¿Sabás, vino? Sí, va. Me invitó para. Che, Oscar. Me invitó para el 17, Oscar. Tengo que estar. ¿Quién compró el carnero? ¿La gente Juan? Me está por contar 17. ¿17 de septiembre? Maldicio, está equivocado de fecha. Yo estoy diciendo. Yo partió la paleta con la pelotita chispa, acordate, va, arriba nomás, plata por ello. Que van el che, 361, 381 y 387. 720, 700 y 700. 100 mil pesos, 100 mil. 100 estoy por vos, tanto, estoy por vos, 100 mil pesos, 100 mil. 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 La primera. Claro, mi amor, sí, vivo con él todo el día. 100 mil pesos, 100 mil. 100 mil pesos, 100 mil. La primera elección del trío A, 100 mil pesos, 100 mil. 100 mil pesos, 100 mil. 100 mil pesos. Los toros Aberdeen Angus puros de pedigree fueron 7, de 95.000 a 130.000, en promedio 102.142. Los puros controlados, 63, se vendieron 60, entre 70.000 y 122.000, promedio 81.532. Los pólgeres por puros registrados, 8, de 70.000 a 97.000, promedio 83.875. Y por último, lo mejor de la torada, los 15 toros Bradford, entre 75.000 y 135.000, promedio 93.599. 93 toros a venta, 90 vendidos, Santa María de Ciancaglini. Séptima venta anual Rústicos 2019. Máxima selección genética. Martes 3 de septiembre en la Feria Campo Amor Hermanos de Benito Juárez. Arandú, El Volcán, La Juanita, La Pastoriza, Don Florencio, La Reserva, Don Abrán, Lebeque, La Tortuga, Surangus, Angus del Sur, Las Veteranas, San Agustín, Santa Luisa, Aitué y Alibú. Saldrán a la venta 1.100 reproductores Angus, 90 toros Angus PP y PC, 30 terneras y vaquillonas PP, 450 vaquillonas PC con garantía de preñez, 100 vacas PC y generales con cría, 100 vacas PC y generales con garantía de preñez y 230 vaquillonas generales sin servicio. Vende Alfredo S. Mondino. Organizan Ganaderas Robles del Sur y Áñez Gutiérrez Hacienda. El martes 3 de septiembre en Benito Juárez, máxima selección genética, séptima venta anual Rústicos 2019. Con Banco Galicia, financia lo que tu campo necesita. Compra insumos combinando tu tarjeta Galicia Rural con préstamos en dólares a cosecha. Compra vacas de cría, mejora tus instalaciones o sembrá pasturas con préstamos para proyectos ganaderos. O invertí en maquinaria con un préstamo prendario o leasing Galicia. Banco Galicia, siempre junto al campo. Caja genética, lo bien femenina que son, excepcionales, espectacular la tropa y está que le van a poner, que va en la misma plaza, en la misma imaginación, Santa María de San Carlos. ¿Qué arriba más? Plata por allá, son las de 50, ¿para qué? Son las de 50 para arrancar aquí, digo yo. Ahí la tiene, plata para la pigmentación, el color, pelo corto, excepcional la hacienda, a 27, 28 días de la primavera. Ahí está.
Sí, excepcional eso. Va, plata por ella. ¿Cuánto para arreglar? Ahí la tiene, espectacular eso. Lo ves a Leo. A Leo, al doctor Leo. Doctor Leonardo, ¿dónde está? Excepcional eso. Toda esta hacienda que ofrezco es Parisión Primavera, ¿eh? Parisión Primavera, ahí la tiene. Excepcional eso. 8, 9, 10 y 11 son los corrales. 4 corrales de 7 cada uno. Arriba nomás, Latido Plata, que vale para arriba. Corrado, ¿qué me dijiste? Corrido y Plata, ya tenés espectaculares son. Muy linda vaquillona, muy linda caja, muy lindo hueso. Una genética excepcional. Una culata de luz, una costilla, un frente excepcional la vaquillona, ¿eh? Ahí está, Plata por ella, que vale para arriba. ¿Qué me dijeron? Plata por ella, que vale para arriba. ¿Cuánto? Esta es alta plena, igual que la otra, muchachos, ¿eh? Si el otro lleva un ternero colorado, o van a acabar con un ternero negro de lujo, ¿eh? Lujo la hacienda que tienen acá. Excepcionales son. Plata por ella, vendo un corral también. Ya corral voy. Ya corral voy vendiendo. Arriba, ¿cuánto para abrirla? Ahí la tienen, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000. ¿Cómo vas manejando bien? 40.000 pesos. No clavable. 47 Hermano, no pares el colectivo si no tenés la plata para pagar el viaje. ¿Cómo me voy a hacer parar? 48, 49, 49, 50 por el llamado. Cerrá la puerta, hermano. 49 mil pesos, ¿cómo acá? Sí, señor, se lleva todas si querés. 49 mil pesos, una peso, dos, 49, 20. ¡Vale, van! Todo el tacto hay que verificarlo acá en las instalaciones, ¿eh? En la misma cabaña, arriba nomás, plata por ellos, corral uno, son 7 las vaquillonas, padre tallador, ahí están espectaculares, caja genética, calidad, color, excepcional son, en el hueso, la caja, la cobertura que tienen, muy femenina todo. Realmente que si quieren van, si valen 60 mil, 59, 58 para arrancar aquí, digo yo, ahí la tienen, plata por ellas, ¿cuánto para abrirlas? Excepcional son, vientre, parición, primavera, ¿eh? Vientre parición primavera, excepcional, calidad, tamaño, robustidad, genética, lo que ustedes busquen, ¿eh? Arriba nomás, plata por ellos, ¿qué van para el viaje? Manifiéstense liberalmente, muchachos, ¿qué van? 58, 57, 55, ¿cuánto tenemos? 55 para arrancarla, ¿cuánto? ¿Qué me dijeron? Plata por ellos, están. ¿Cuánto para excepcional vientre parición primavera, ¿eh? Ahí las tienen, espectaculares son. La caja, el hueso, la genética, la calidad del hueso que tiene esa vaquillona. Excepcional eso. No, muchas gracias, Juan. 40.000, ni abierta están todavía. 40.000. Estoy con Juan por allá. 40.000, la gente de Coronel Suárez. 40.000 pesos. Levante la mano, por favor. 42, 45, 45, 47, 47, 50. 48, entonces. 8, Juan. 477 hoy. 477 ahí. 477772. 8, Juan. 8, 9, 9, 9. 48 de mil. Y a corral voy vendiendo despacito, ¿eh? 49, joven, 49. 48 de mil pesos, 49, 50, Juan. ¡Cérrame la puerta, hermano! ¡Haceme la gauchada! No se rompe, debajo. 50 necesito. 40. Camine la calle. Roberto, 50, 51, señor. 50, ¿dónde está el libro? Acá. 51, sí. 51, 52, 50. Vamos, paradero, vamos. 2, 51 mil pesos, vamos. Pero Isabel no le pone, ¿no? 51. ¿Qué te pidieron? ¿Todas las vacaciones, vos? No he dado una opción nunca. Yo voy a venderle a corral. Y a grano come la gallina y también se entiende. Vamos despacio. 52 de mil, 52 mil. 52 mil pesos, 1 peso, 2. Y el 52 mil pesos, mi peso vende y vende.
Es un padre payador, es un toro calcu, ahí está, qué linda caja, qué linda. Vemos una, realmente vemos todas. Tiene el hueso, la perniente, tiene esta botillona, el color, la pigmentación, pelo corto, excepcionales son. Plata por ella, ¿qué van a arrancar? ¿Qué le van a poner? ¿Qué van a 5-2, 5-1, los 50.000 me diste? ¿Los 50.000 para qué va? ¿Los 50.000 cuánto, cuánto? Mirá, excepcionales son. Todos anduvieron recorriendo desde las 11 de la mañana. Roberto, para el río tenés que comprar más porque si no las cobras te va a quedar muy bien. Ahí está. Ahí está, mirando todos los corrales, realmente que si hacemos todas las angus coloradas y después pasamos a todas las angus negras, parición primavera, ¿eh? Yo le voy a avisar cuando cambiemos. Ahí está, rápido, plata, que vale, chicos, los 50.000, para los 50.000, para cada quien, para los 50.000, no señor, no señor, no, 40.000, 42, 45, 47, 48, si no sabía lo que te iba a pedir. 47.000, 47.000, 47.000, 47.000, 48, 49, Robert, 49, que no se te vaya a caer, Juan, por favor, Juan, esperar un poquito porque está en comunicación telefónica, no tenemos el canal rural para que transmita directo, pero está en comunicación telefónica, 4.9, 50 para comprar, señor, mírame a mí, 50, 51, Roberto, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000 pesos. 50.000 pesos, vendí, vendí. No espero nadie, ¿no? 50.000, 50.000 pesos, vendí, vendí. Vaya. 51 oferta, 51, 52 joven, 51 mil pesos, esos dos, y en 50, no lo espero, señor, ¿no? 51 mil pesos y vendí. Cabaña Lomas Pampas, productores de Angus desde 1964. Próximo remate de reproductores, miércoles 11 de septiembre, en La Rural de Olavarría, Martilla, Guala Sociedad Anónima. 65 toros Angus puros controlados, negros y colorados. 40 vaquillonas Angus PC paridas, 15 vacas Angus PC paridas y 30 terneras Angus generales. Invitados, Proserpina, La Susana, La Torre Casita de Piray Miní, Huenú de los Tilos y Vita Agropecuaria. Contado, 14% de descuento. Plazo, 120 días libres o 7 cuotas mensuales. Flete para los toros gratis. Tarjetas de Procampo y Agronaciones. El 11 de septiembre en Olavarría, Lomas Pampas. Más de medio siglo de selección, toros moderados, rústicos, con cualidades carniceras. ¿A qué me dijiste, Camilo? Ponerle plata, ¿qué la tiene? ¿Qué vale para arrancar? ¿La que vale 110, 105? 100 mil pesos para arrancar, ¿quién dijo yo? El terreno va sin cargo, ¿eh? 100 mil pesos para arrancar, ¿quién dijo yo? Plata por ahí la tiene, ¿cuánto, cuánto? ¿Qué me dijeron? Manifiestense liberalmente, muchachos. Vamos, la tiene. ¿Qué vale, che? 105, 102, 100 mil pesos, ¿qué me dijiste? Es poca plata, pero se la voy a arrancar, señor. 80.000, 85, 100, 102, 105, señor, 102 mil pesos. Estoy con vos, Camilo, ¿eh? 102 mil pesos, 105, voy por el señor acá abajo, ¿eh? 105 mil pesos. Y en 105 mil pesos, vendí, vendí. No es perla. 105 mil pesos, vendí, vendí. ¿Vale, Iván? Sí, 5, 7, 7, 10, señor. 8 entonces, 8. Vamos al tranco. 8. 107 mil, voy por el avancaje. 107 mil. 107, 7, 7, 7, vendí, vale. Y en 107, 108, 8, 9, Camilo. Decime que no, hermano. 9. 108 mil pesos, 108 mil pesos, 108 mil pesos, vendí, vendí. Vale, vale. Las iguales consecutivas y el flete sin cargo. Leo, te escucho a vos, doctor, dígame. Ahí está, rápido plata, que le van a poner, que vale, vamos a iniciar las ventas acá con la una vientre excepcional, la 682 y la 632. Dos tienen un terreno macho al pie, un terreno macho excepcional, el 687 y el 685. Yo le voy a vender la elección de una de ellas. Por supuesto, el terreno va sin cargo, ¿eh?
la 687. Ahí está, Rápido Plata es de junio, Rápido Plata con servicio de junio del 2019 y otra con agosto del 2019. Las dos tienen un terreno macho al pie, la elección les voy a arrancar. Rápido Plata tiene 90 días, 6 cuotas iguales consecutivas, transporte cita. Plata por ellas, que le van a poner, que van a Rápido Plata, están en su casa, un día excepcional, hemos almorzado de película, realmente que sí, ¿eh? Ahí está, excepcional eso, que le van a poner, que van a Rápido Plata, que vale, la elección de arranco, que vale 120, 115, 110, 100 mil pesos para acá, te digo yo, 100 mil pesos que me dijo yo, plata por ellas, ahí está, no veo lo demás, no veo, ahí está, 100 mil pesos, 100 mil, ¿cuánto don Cali? Es poca plata, arriba nomás, que vale para ellas, ¿qué me dijeron? Ahí está, la elección es arranco, ¿qué vale? Che, 110, 105, 100, 100 mil pesos para el cártel, digo yo, 100 mil pesos, 100 mil, 100 mil pesos, 100 mil. El abancay que me dice 5, 100 mil pesos, 100 mil, 100 mil pesos, 100 mil, 100 mil pesos, 100 mil, 100 mil pesos, 100 mil. La primera elección de la junta va, 100 mil pesos, vendo una venta. 105, 110, 110, 115, 15 son de 20, 20, 25, no, 120 mil pesos, 120 mil, 120 mil, la bancada y flor de vientre se lleva acá, 120 mil pesos, 120 mil, 120 mil pesos, 120 mil, 120 mil pesos, mil pesos, una mil pesos, dos, y en 120 mil pesos, la primera elección de la Junta hoy, 120 mil pesos, una peso, dos, y en 120, 25, 25 Camilo, 25 no, 120 mil pesos, 120 mil, 120 mil pesos, 120 mil, 120 mil pesos, mil pesos, dos, y en 120 mil pesos, vendí, vendí. Fue Iván, elija señor. Vamos con los valores de los vientres. En las cuatro vacas Aberdeen Angus puras de Pedrigue, entre 54 mil y 60 mil promedio, lo que pisa, tanto la vaca, tanto el ternero, 57 mil. Las puras controladas, en este caso vaquillonas, fueron 101, de 35 mil a 52 mil, promedio 48 mil 217. Y las más, 49 en total, de 35 mil a 42 mil, promedio 38.224. 150 vaquillonas, Santa María de Ciancaglini en La Dulce. Bueno, Leo, 21 remate, que no es poca cosa, unos cuantos con campos y ganado, y hoy me parece que un remate como la bandera que vamos a mirar para el costado. Se vistió de rojo casi todo el remate, una excepción para el Colorado. Sí, la verdad que ha sido remate, para lo que venimos trabajando, ha sido remate muy lindo. En todo, te diría que en todo lo que es el Angus Colorado, los precios realmente sorprendentes y bueno, con una calidad que se ve corriendo y es bastante bueno el Colorado que estamos haciendo y la verdad que nos llena de mucha alegría. Bien la colocación primeramente de los vientres, tanto lo preñado como también las terneras, principalmente las coloradas para ser repitentes. Sí, bueno, el Angus Colorado, un productor amigo que viene comprando año a año producción de toros puros de pedri y puros colorados. La verdad que soberbias terneras, muy buenas terneras se van para el lado de Santa Fe, las terneras, excelente ternera, tanto las coloradas, las negras, como las Paul Hereford también. Así que nos llena de alegría que todos los productores vengan y nos acompañen tanto de la zona como de provincias vecinas que ya vienen retirando compras. Leo, la recuperación también del Hereford, porque hoy se vendieron a valores muy interesantes y muchas manos selectivas. Sí, afianzamos un poco el Hereford ya hace más de 2 años. Es menos la producción que hacemos, pero realmente lo hacemos muy bien, con rodeos, un rodeo muy chico y con pedries sobresalientes, así que hoy se ven los resultados. Felicitaciones nuevamente y el saludo para toda la familia Ciancaglini, que no solamente son los hijos, los padres, sino también todo el equipo que conforme Santa María. Sí, la verdad que muchas gracias a ustedes también por acompañarnos cada año, así que estamos muy contentos. Estancia y Cabaña Don Benjamín y su remate anual 2019. Jueves 12 de septiembre en La Cabaña, Santo Tomás de la Sierra, Sandungaray, desde las 13:45. Saldrán a la venta 1000 reproductores Aberdeen Angus y Paul Hereford, 350 toros, 50 hembras de pedrigue y 600 vaquillonas preñadas. En Santo Tomás de la Sierra, el jueves 12 de septiembre, Don Benjamín, 1000 reproductores Aberdeen Angus y Paul Hereford. Estas son tantas como 25, Corral 19, 25 son,
el padre Pedri de Santa María, excepcional de Soné, son nacidas de julio del 18 a agosto del 18. Siempre con la misma financiación, la cola larga, excepcional vaquillona. El pelo que tiene esa vaquillona, la calidad, la genética, la tabla que tienen ahí. Qué espectacular de son que le van a poner que vale. La rapidotracia tiene que valer 25 mil pesos para matar. 25 mil para la cala, ¿qué digo yo? Excepcional de Soné, terneras, ambos coloradas, generales, seleccionadas. Arriba más. Plata para el cielo. Señor Martillero, sí, señor, sí, a su señor. Izquierda, a su izquierda, señor. ¿Esta es mi izquierda? Esta es mi derecha, ¿no? ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde está el viejito? ¡Ey! El viejito que me llama. ¿Dónde acá, está? Acá, acá está el viejito. Acá. Ajá. Acá, mire. ¿Qué es eso? Y no sé si pesa algo el truco. 22 mil pesos, 24. ¡Ey! ¡Obligado a los dos corrales, 24! Los dos corrales van, 28 mil pesos, 9, 28 mil pesos, 9, 28 mil pesos, 9, los dos corrales van, no me lo mezcuré, por favor, corral separado, la hacienda como viene, tiene que irse para los corrales que vinieron, 28, 9 pedían, ¿cierto? ¿O no le tenía Carlito? ¿Tienes la mano? 29 pedían. Sí, hermano, estás entrando, 28 mil pesos, 28 mil pesos, 29 que llamó, 28 mil pesos, vendí fueron los pagos de Sandrián, muchacho, hincha de Chevrolet, que hacen los pagos de Sandrián. Ahora que va a empezar la detención, que acá somos todos de fondo. Sí, señor, sí, señor, ya, los pagos de Sandrián, corta la tarde, dejalo Chevrolet. Ahí está, son los Chevrolet, hermano, los Chevrolet, qué máquina, guarda, está. Vamos a dónde, a la Ford, Telefon, generales, con la 25 foto, que pueden ser 50, tienen la calidad que tienen acá, muchachos, señoras y señores. Aprendan a realmente a observar y a mirar una ternera, una hembra excepcional, que es por lo bien manchada que está la tropa, hasta la cruz, que es lo que corresponde. ¿Qué es por qué? ¿Por qué? Díganme si hay alguna ternera que no tiene una mancha en la cruz. Observen eso. Eso es la genética de Hereford, o de por qué. Excepcional eso. 20 mil pesos para acá, te digo yo, te las voy a arrancar, pero te van a correr hasta abajo en la chichi, obligada a todos para arrancar, pero te van a correr hasta abajo en la cama. 18.200, 500, 700 son de 9, decíle al teléfono que le estás comprando, 9, mirame a mí Roberto, 9, 18.700, 18.700. Despacito, muchachos, vamos disfrutando el día, por favor. No tenemos todo, estamos en invierno todavía. Falta poquito para primavera, pero vamos a disfrutar el día, muchachos. Vamos a pasar el día. 18.700, 19, Roberto. 19, Roberto, se te van todas. 18.700, 100 va. 18.000, 19 me diste. 19 me diste. 18.700, 9, 9.2, 9.2, 9.5, 9.5. Mírame a mí, 9.5. 9.200 acá, 19.500, está bien, 19.500, 19.200 estoy acá, obligada a todos, muy bien, 500, 700, si quema el fuego la cara, hermano, 700 no, gracias por la mano que me diste esta tarde, 19.500, 19.500, ¿vale? 19.500. Y para finalizar con las terneras Aberdeen Angus y Paul Hereford, la 150, Angus de 18.700 a 28.000, promedio 23.816. Y la Hereford de un palo, la 50, a 19.500 pesos la pieza. 447 animales, Santa María de Ciancaglini, en La Dulce. Bueno, Oscar, nuevo remate el 21 para Santa María de Inverdán, unos cuantos con campos y ganados. Un remate que, ágil por cierto, con valores, yo digo, de mercado y con algunas frutillas interesantes como era la Hacienda Colorado. Sí, señor. Está, vos, como siempre lo digo y para toda tu teleaudiencia, lo repito, siempre estás acertado, sos un hombre que estás
viviendo las cosas, no las dejás pasar y es totalmente acertado tu... Hoy la vedette es el Colorado, no hay vuelta que darle. Lo lamento por el negro, que no está a la altura del Colorado hoy en día. No en calidad, sino en preferencia. La preferencia hoy está por el Colorado. Y te voy a decir algo muy importante. Se está empezando a destacar nuevamente Hereford. Yo no sé si vos lo notaste, los valores que logramos por Hereford fueron excelentes. Y hay una cierta demanda que hace unos años atrás venía muy quedada la demanda de Hereford. Así que me alegro que se vaya reflotando un poco las cosas, porque no, la raza es una lástima que las razas vayan quedando relegadas, ¿no? Y también, bueno, la venta del Bradford ha sido excelente. Oscar, una muy buena venta para la vaquillona. También para la ternera, una ternera que se fue en varias manos, pero que estuvo muy demandada también. Muy demandada la vaquillona con garantía de preñez, los valores fueron excepcionales, muy conforme con la vaquillona para entorar que hubo, lindo valor, 27, 28 mil pesos. La ternera alrededor de los 20 mil pesos, creo que algún lote hizo algo 24. Más, 24 hizo un lote para entorar, te agradezco que me ayudas con la memoria, pero 24 mil pesos una ternera de alrededor de los 250 kilos es un muy lindo precio y bueno, por eso que lo que vos dijiste y acotaste al principio es muy razonable. El remate fue un éxito, anduvo muy bien y con muy buenos valores. Y bueno, en algunos casos también un poquito trabado, pero algún toro que son de cola y que son más chicos y que la gente sabe elegir. No se la puede engañar más a la gente. Hay que llevar bueno y lo bueno se paga. En 7 días, otra cita importante. Coronel Suárez, Lolén, Quinta Venta, toda la familia Fach poniendo toda la carne en el asador. Toda la carne en el asador y carne grande, te diría, porque vamos a vender 700 vaquillonas en ese remate y 130 toros. Aberdeen Angus Colorado y Hereford nada más en toro. Y en vaquillonas, vos sabés que tienen, ellos hacen ese criss cross, en el cual tienen la vaquillona colorada, la vaquillona Hereford, y le vuelven con toro a la colorada, le vuelven con toro Hereford. Y a la Hereford con toro colorado, sacan una vaquillona careta excelente. Y para destacar, 250, 270 vaquillonas con cría al pie, que ya van a ser vacas, pero son vaquillonas con cría al pie, eso es para destacar y creo que va a ser un éxito ese remate, por justamente por tener también, tenemos que destacar el plazo, va a haber 5 cuotas iguales y consecutivas, o 90 días libres más 60 o 90 con el 4% de interés. Gracias, Oscar, como siempre. Muchas gracias a vos por acompañarnos, por estar presente y difundir lo que hace nuestra firma. Muchas gracias. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Néstor Hugo Fuentes anuncia su próximo remate en General Hacha, viernes 30 de agosto, y desde las 11 horas, 2.500 vacunos, gordo, invernada y cría. Y te recuerda, el miércoles 4 de septiembre y desde las 11, remate especial 100 años de La Paz de Huerten. Néstor Hugo Fuentes y sus remates. Viernes 30 de agosto, General Hacha. Miércoles 4 de septiembre, La Paz de Huerten, 100 años. Bueno, a menos de 7 días se viene la 7ª edición de Rústicos, con una cantidad importante tanto de remitentes, de cabañeros, de criadores, como de animales. Contanos un poco, Sergio, lo que se viene el 3. Bueno, sí, a una semana de este gran evento tan importante para todos nosotros, para todos los que conformamos Rústicos y todos los criadores y cabañeros que tanto apuestan por este gran evento. Ya con todo listo, un gran conjunto de hembras de vientres espectaculares, la mayoría vientres a campo, algunos con alguna preparación más especial, otros con realmente a campo, y después con un conjunto de toros excepcional, conjunto de toros de Peri, que realmente ver ese conjunto de 50 toros de Peri de 4 o 5 cabañas no es tan fácil encontrar.
un conjunto también muy importante de hembras de Pedri. Y bueno, y con toda esa gran diversidad de vientres entre puros controlados, generales, paridos y vaquillonas para entorar. Así que bueno, con mucha expectativa y esperando ansioso que llegue el martes 3 para que haya pasado el remate y hacer el balance que corresponda. ¿Horarios y condiciones de pago? 11:30 en los corrales, todo lo que es la venta de los vientres. Y una vez finalizado, en el almuerzo, previo almuerzo, una vez que finalicemos ahí en la carpa, la venta de hembras de Pedri y siguiendo con toros de Pedri y puro controlados. Plazo, 90 días en las hembras, vientres, y 120 días en los toros.